Bona nit, Quique. Eh, en primer lloc, saber com esteu, quin sentiment hi ha ara mateix eh, al vestidor i com t'expliques el, el que ha passat avui, el pal de la derrota d'avui? Bueno, hay un sentimiento de frustración importante. ¿eh? Tenemos sensación de haber vuelto un poco a los tiempos de inicio de la temporada pasada, con la ansiedad, con las limitaciones que supone jugar con nervios, con prisas y con todo ese tipo de cosas que nos aleja de, de la idea que tenemos de, de equipo y de juego, pero... Bueno, es una situación que se fue complicando y ante un equipo que me recalca un gol, pues de delante, le da le da la vida, le da un escenario perfecto, pues no hemos tenido ni la tranquilidad ni la ni la frialdad de, de jugar un partido que era muy, muy complejo, muy difícil no lo supimos resolver. L'Espanyol que quedat neixer alguns, alguns partits dolents. Um, quin és el principal problema que té l'equip ara mateix? La creació del joc, en les metres finals, en la ment? Bueno, al final las decisiones, las situaciones, cómo el, elegimos el recibir un gol y perder, y el año pasado era hacer un gol y ganar, pues eso cambia mucho, cambia mucho las sensaciones. Ahora con poco nos hacen gol y nos hacen aunque sea un solo gol, pero es suficiente al rival y nosotros necesitamos bastante para, para poder hacer, hacer goles. Es un, es un escenario que ha cambiado. La seguridad del equipo obviamente no es la misma. Eh, estamos en una fase, como he dicho antes, que me empieza a recordar eh, el inicio de la temporada pasada, cuando los jugadores o no se atreven, o juegan con ansiedad, o juegan con nervios, se alejan de, de su calidad, de su talento, se alejan de sus posibilidades, de sus decisiones correctas, pues eso al final nos hace, nos hace un equipo más, más débil. Pero, insisto, ellos hacen todo lo que está en su mano, los jugadores se esfuerzan al máximo los datos que siempre nos dan las sensaciones que tenemos es que van al límite pero eh, bueno hay rivales que también van al límite y, y que nos superan y cuando nos superan pues hay que reconocerlo y luchar mucho para, para mejorar hola no, aquí que llegar claro. Costa de, de Raku, preocupe eh, el, el rum de de equipo no no me preocupa el rumbo no me preocupa el rumbo pero de alguna forma lo podemos hacer mejor lo podemos hacer mejor hoy no se nos puede olvidar que tenemos un partido para meternos a pensar en Europa o para empezar a pensar que podemos sufrir. Es así claro. Si hubiéramos ganado, estaríamos aquí pensando que estamos a dos puntos de Europa y ahora estamos pensando que estamos cerca del descenso. Bueno, nosotros tenemos que alejarnos de dramatismo, usar más que nunca a la experiencia, la cabeza, templar ánimos, intentar dar la vuelta a la situación, acercarnos a la gente, a la afición, que el equipo se parezca más a lo que ellos desean y que lleguen los resultados. Eso ahora solo vale eso. Mucho esfuerzo, mucha concentración. Las dinámicas cambian, lo vemos constantemente en, en la liga. En nuestra liga no hace falta que fuera ni lejos, pero ahora estamos en una dinámica más compleja, más complicada. el fútbol nos dio hasta de año varias oportunidades de meternos en otra en otra liga y en otra situación y no las fuimos aprovechando. Ahora ya los chicos empiezan a jugar nerviosos y con ansiedad y, y hay que devolverlos a su, a, su, a su talento y a su situación que les dé ventaja con respecto a los rivales para jugar mejor y poder ganar. Ara que parlaves de l'afició, avui, eh, després del partit i durant el partit, hi ha hagut molts xiulets, fins i tot alguns mocadors blancs, hi ha un sector del públic que ha cridat Quique vete ya, es verdad que no acabas de, de cuallar, pero seas coltad. ¿Qué valoración faz de, 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 bueno, de la afición, de que Primero, que lo que he dicho siempre, que es muy difícil ser de español, que es muy difícil venir, que nos lo pone muy complejo, que si el equipo no rinde es normal que, que se rebelen, porque eso es lo que pedimos a los jugadores y a todos, que ante la dificultad se rebelen. Entonces, eh, yo creo que, que está bien, que su reacción es correcta, es lo que tienen que hacer, y si no les gusta, se tienen que expresar es más, si se expresan en, en contra del técnico es mejor que en contra de los jugadores. Nosotros a los jugadores los necesitamos bien frescos, los necesitamos bien sanos, los necesitamos mentalmente muy fuertes y para que eso ocurra, pues si tenemos que concentrar la, la crítica en el entrenador, mucho mejor. Hola, aquí, Ike Iglesias de la cadena COPE. Y yo tengo curiosidad por saber cómo estás tú. Yo bien, yo, yo tuve el tiempo de, de tomar mis decisiones este verano y tomé la que tomé. tome la decisión de quedarme. Dicho esto, cuando uno asume esto, tiene que asumir todas y cada una de las situaciones que puedan que puedan venir. Entonces, ahora toca esto, toca hacerse fuerte, toca demostrar que uno tiene experiencia, toca demostrar que uno es capaz de de virar el rumbo y bueno, solo así pues uno al final se puede justificar por qué está dirigiendo al español porque tiene una carrera extensa y llena de objetivos con este tipo de situaciones, virando este tipo de situaciones. Entiendo pues que pudiste marcharte en verano, decidiste quedarte, ahora te vas a quedar hasta el final. ¿Crees que el club todavía sigue manteniendo en Quique la figura del proyecto que se firmó hace año y medio? No lo sé, no, no me lo planteo, sinceramente. Estoy, estoy en otra liga, ya no, como entrenador, no pienso... En lo que voy a durar o no, en lo que pensará de mí el consejo, en lo que pensará. Me importa lo que piensa la afición, sí. Eso sí me importa porque quiero que piensen que si tuvieron un buen entrenador la temporada pasada, este es el mismo entrenador que trabaja igual de duro y que puede llevarlo a cabo. Pero no quiero justificarme eso. Solo puedo decir que seguiremos trabajando duro, que no me gusta la dinámica, que no me gusta dónde estamos, que trabajamos para dar a la afición una cosa muy distinta, que el año pasado se la dimos. Ya dije que quedamos muy arriba. El año pasado quedamos muy, muy arriba y lo valoramos, pero creo que somos capaces de hacerlo todos mejor, pero insisto, no, no puedo perder un segundo en, en nada más que lo de trabajar y, y yo en mi vida, sabéis que estoy con dos opciones muy fantásticas, que es trabajar y ser feliz y si no tengo trabajo, que es muy poquito veces me ha pasado, pues tengo una familia maravillosa a la que puedo dedicar mi tiempo también, por lo tanto... Mi escenario de vida es, es feliz. Ahora lo que hace falta es hacerle feliz el escenario de tantas personas que esperan lo mejor de nosotros. Eso es lo que queremos, cambiar ese escenario. ¿Qué tal, Quique? Muy Hola. buenas. David Bernardo de Deportes 4. De todas formas, eh, ha habido hasta el momento, había habido siempre una buena identificación entre tu figura y este proyecto ¿no? uh -huh. con la gente. Uh -huh. Hoy por primera vez en un año y medio se han oído estos cánticos. En general, ¿con qué sentimiento los, los encajas? Y si tú, más allá de la confianza o no que pueda tener el club en tu persona y la gente si tú te ves con fuerzas para, sí, claro para sacar que, esto adelante claro que me no con fuerzas eh, me sorprende un poco la, lo repentino de todo ¿no? así de repente un día eh, centrarse en mi figura pero yo digo que prefiero que se centre todo esto en mi figura que en la figura de los jugadores los jugadores corren los jugadores lo intentan los jugadores se ponen nerviosos tienen que tomar decisiones tienen que acertar para que todos seamos más felices para llegar al resultado si empezamos a hacer que eso llegue a los jugadores va a ser muy difícil va a ser muy complicado, una tarea que no, no nos gusta. Entonces vamos a dejar que ellos se calmen, que ellos recuperen su, su, su nivel, que ellos recuperen su frescura y, y mientras tanto que carguen contra mis hombros, que sobre mi espalda, la responsabilidad. No ocurre absolutamente nada, nosotros trabajaremos igual, con la misma dedicación. Ojalá sea, estemos acertados a la hora de elegir alineaciones y lo que haga falta, pero yo creo que prefiero una, una afición rebelde e inconforme que no pasara nada. Eh, me parece que, que es lógico que quieran más y que nosotros, habiendo tenido dos o tres oportunidades para darle más, nos las aprovechamos. Ojalá revertamos la posición. Buenas noches, Quique. Carlos Maldonado para La Contra Deportiva. Durante el verano y en demás ruedas de prensa se ha ido hablando de que es una plantilla extensa con 25 jugadores, pero puede ser que haya jugadores que jueguen como por decreto, ¿no? No, no están rindiendo como el año pasado y puede generar un malestar en los demás componentes de la plantilla. Tanto como por decreto, no lo creo. Lo que pasa es que si creemos que tenemos jugadores que no están en demasiada buena forma, pero queremos sacar lo mejor de ellos, hay que exprimir la confianza al máximo. Uno puede cortar la confianza al jugador y decirle: bueno, si no juegas dos partidos bien seguidos, entonces no voy a esperarte, voy a rápidamente a cambiarte. Yo creo que tenemos un escenario de grandes jugadores, de buenos jugadores, y que en algunos jugadores que el año pasado nos dieron muchísimo, conviene, la parte, eh, conviene invertir tiempo y esperanza en poderlo recuperar. Puede que si no hay reacción el tiempo se acabe, evidentemente, pero yo creo que merece la pena invertir en los chicos. Cuando te han dado tanto, conviene y, y es importante darles, devolverles esa, esa confianza y darles su espacio para que prosperen. Eh, yo creo que hay que ser justo, hay que ser justo. Y el día que eso creamos que, que ya es diferente, pues entonces iremos a otro escenario. O sí, sigui seguir una mica amb aquesta dinàmica. Em, ¿Creus que s'està tornant una mica previsible a nivell futbolístic, més enllà de l'aspecte mental, que els equips ja tenen més estudiat, potser aquest espanyol? No, si nosotros hemos bajado el nivel, todos nos conocemos mucho, todos nos analizamos mucho. Yo no creo que haya ningún partido en el que no me sienta analizado y en el que el rival no se sienta analizado. Sabemos defectos y virtudes cada uno de los otros, todos. Eh, los mejores equipos son los que más repiten. los mejores equipos de la liga son los que más repiten, los que encuentran su equipo, los que encuentran sus virtudes, los que repiten sus virtudes, los que asumen cuáles son es su forma de jugar. No quiero dar nombres porque vosotros podéis tener en la cabeza los mismos equipos que tengo yo en España y en Europa, pero yo creo que en la variedad está el gusto sí, pero no está siempre la eficacia. No quiere decir que no estemos abiertos a pensar más cosas, pero creo que cuando las cosas han funcionado, insisto, hay que exprimirlas hasta que dejen de funcionar. Y bueno, hoy si hubiéramos ganado pensaríamos que estábamos en el camino correcto. Hoy perdemos, hoy lógicamente todos pensamos que estamos en el camino equivocado. Yo creo que es normal. Lo que pensáis hoy es normal, pero nosotros estamos en la obligación de pensar eh que hay que hay salida y que y que seremos capaces de encontrar la solución. I que per, permeta que et faci una última pregunta de, sobre, el, sobre el projecte, perquè tu eh, avui poses el, el nom a les crítiques de, de l'afició, compareixes aquí davant una trentena de, de periodistes, però és evident que el Consell a l'estiu et va prometre inversions, et va prometre noms que no han arribat. Eh, mira, seré clar, et sents enganyat per algú Ese i debà... després si et fa ràbia aquesta situació. No. Eso, el debat termina des del dia que jo decido que seguiré con el projecte. El día que yo decido que sigo con el proyecto, ese debate no existe ya. Sí. Es así. No existe ese debate.